Eso no que le dan el golpe, co. Dándole golpe a la mamá, nosotros en varias ocasiones vinimos donde él y le dijimos que los vecinos de por aquí nos habían manifestado lo que él hacía a la mamá. Él no le da comida, la maltrata, la vieja duerme en el suelo para ellos dormir en una cama, y él lo que alega es cuando uno viene que esa es su mamá y que él no la maltrata. Pero hoy la sábana del diablo es la guía estrecha. Hoy nosotros desde hace días que lo estaban ubicando y hoy llegó del trabajo el perro ese, porque ese es un perro, y lo encontramos dándole golpe a la mamá, y por eso le llamamos a la policía para que se lo llevara, porque es lo que hace que la maltrata. Cuando ella usa medicamento y él ni se lo da. Cuando los vecinos quieren mandarle cualquier plato de comida, y lo que hace es que se lo bota y no le da ni comida ni nada. Entonces esta comunidad no va a permitir más abuso ya. Si la policía lo suelta, nosotros ahora nos vamos a dirigir al cuartel nacional a ponerle formalmente su querella. Y si la policía lo suelta, que lo sepa muy bien, que esta comunidad se va a empantalonar, y nosotros sabemos lo que le hacemos a la gente aquí. No, pues claro que no, que si lo sueltan va a tener problemas con nosotros.